Ya. Hermano Liscano desde Colombia, mi amor. Amén. El dúo Los Hermanos Liscano, pues aquí cantando una hermosa canción. Y bueno, son nuestros invitados en el día de hoy. Estamos agradeciendo a toda nuestra audiencia, pues, por estar allí súper pendiente y ya muchos conectaditos. Ya, mi amor, mira qué alegría compartir el viernes con ustedes en este trayecto, en esta hora y media, que para nosotros es de mucha alegría y nos trae mucho regocijo saber que usted está ahí al otro lado, y aunque no lo vemos, podemos sentir y palpar la amistad de todos ustedes que están ahí súper pendientes. Amén. El dúo Los Hermanos Liscano es un ministerio que son un ícono en la UPC, en la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, y lo mejor de todo son nuestros amigos.
Así es, hace un rato que no los veíamos, pero parece que los años no pasan por ellos, los veo igualitos. Qué bendición, pues, tenerlos aquí hoy. Queremos saludar un poquito a nuestra audiencia, ya están allí, mira, mi amor. Mucha gente está pendiente y han estado escribiendo, queremos verlos a Manuel Liscano, que los queremos ver, los queremos escuchar las anécdotas, de modo que están en esta tarde con ustedes el dúo Los Hermanos Liscano. Amén, amén. Y queremos saludar pues a Leo Dani, a John Arboleda, a Yesid Vargas, a Luz Hernández, Yesid Vargas, Kevin Baiter Solís, Emilsen Jaramillo, bendiciones Emilsen, José Carabalí, y bueno, allí está toda nuestra audiencia saludando a nuestros hermanos en el día de hoy. Bueno, queremos darle entrada a ellos. Sí, está Exis Silva, que es un ministro también de canto, que está en gira por Estados Unidos. Que Dios lo bendiga. Amén. Rosa Yauripoma, Dios les bendiga, dice hermanos en Cristo Jesús. Saludos de aquí, de Ecuador, Lago Agrio, del sí, Hotel señor. Sumac. Ahí nos quedamos nosotros en ese hotel. Qué bendición, amor, con la audiencia que ya tenemos. Y bueno, y dese el tiempo para que comparta, porque hoy vamos a tener una súper tarde donde tendremos la presencia de Dios, que es lo más importante. Y le damos entrada, pues, a nuestros hermanos Liscano, al hermano Daniel y al hermano Arnulfo, unidos abriendo la puerta de nuestro corazón. Gracias, hermano Edgar y hermana Elizabeth, pues es un honor muy grande. Una alegría realmente poder estar con ustedes y con cada una de todas las personas que están conectadas ahora mismo a este programa maravilloso, Abriendo la Puerta de Nuestro Corazón. Un saludo muy cordial, mis queridos hermanos. Y bueno, estamos felices, sí. Estamos aquí en la ciudad de Cali, Colombia, transmitiendo para toda Latinoamérica. Y es un gozo, es una alegría realmente participar en esta tarde. Amén. Pastor Arnulfo. Bueno, pues también es un gran gozo, claro que sí. Muy, muy felices de estar unidos en un mismo espíritu con estas guitarras y sabiendo de que no cantamos por cantar, sino que nuestro Padre Celestial, dice la Biblia, que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y no, muy contento. Vaya, se cortó. Bueno, tenemos algún inconveniente con nuestra transmisión, pero no es de preocuparse. Estamos esperando que nuestros hermanos vuelvan a conectarse. Ahí ya los estamos viendo y estamos recibiendo pues muchos saludos de hermanos aquí. El hermano Fahir, la hermana Fahir Flores, su hermano, bueno, dice la hermana Genoveva, Paula Ortega, Yolanda Castillo, Los Campos. Bueno, allí está nuestro hermano. Nuevamente vamos a retomar su saludo. El pastor Arnulfo se cortó un poquitico, pero lo seguimos escuchando, pastor. Bueno, no, muy contento, muy contento. Imagínense estar ustedes y nosotros aquí uniditos y con todo este grupo de gente, pues nos inspira mucho, nos da mucho gozo, mucha alegría de poder alegrar la tarde, estar todos en un mismo espíritu unidos. Pues no, yo estaba felicitando a los hermanos Edgar, hermana Elizabeth, que son un ejemplo en su vida espiritual, un ejemplo musical, en todos los sentidos, entonces como familia también son un ejemplo. Y aquí estamos al ladito de ustedes para juntos glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por ahí lo está saludando la hermana Jenny Méndez desde Miami. Dice que fue un gusto tenerlos allá, conocerlos en Miami. Dice que los conoce desde que era muy niña, la hermana Jenny. Ella también le canta al Señor. Bueno, bueno, un saludo para la hermana Jenny también. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, ya tenemos unas 176 personas conectadas y bueno, dése un minuto en este momentico para que usted comparta. Comparta porque vamos a tener una tarde hermosa, hermosa. Estoy completamente segura de ello. Hermanos Liscanos, hermano Arnulfo y hermano Daniel me dicen que están ustedes ahorita en la ciudad de Cali. En la Sultana del Valle. En la Sultana del Valle. Aquí en el sur. Hermosa ciudad. ¿Qué le dirían ustedes a nuestros oyentes, aquí las personas que están allí, nuestra audiencia acerca de Cali, ¿qué podrían ustedes decirle? ¿Por qué pasar por Cali de pronto? Bueno, en realidad la ciudad de Cali pues es una ciudad muy importante, la tercera ciudad en importancia de la República de Colombia, está al suroccidente del país y es realmente maravilloso
ante todo, aquí hay un fervor espiritual, muchas iglesias, muchos pastores, mucha gente que realmente glorifica el nombre del Señor, y la ciudad como tal, una ciudad con un clima muy bueno, muy sabroso, y realmente vale la pena que personas que puedan visitar Colombia tengan que hacerse en una pasada por la Sultana del Valle, y de esta manera disfrutar del ambiente de esta hermosa tierra del azúcar. Oiga, qué bonito. Dice el hermano Leodani Guatache que ustedes se conservan muy bien. Dice que ella está más viejo y dice que él era un adolescente cuando los conoció y que ustedes se conservan. Tenemos, oiga, ese secreto hay que dárselo a los jóvenes de ahorita que se cuidan mucho, ¿sí o no? No, es servirle a Dios rejuvenece, hermano. Amén. Amén. Muchachos, disculpe que les diga muchachos, hermano Lescano, ustedes, desde que los conocemos nosotros, porque tengo el privilegio de conocerlos desde antes que yo me casara, incluso los invitamos a nuestra boda, ¿no? Y es una bendición, hermanos, tenerlos aquí. Y quiero decirles que los aprecio mucho y ante todo admiro ese talento musical que ustedes tienen de composición, de interpretación. Y una cosa que me ha llamado la atención de ustedes es que se han enfocado mucho en resaltar nuestro folclore autóctono de Colombia. De modo que yo quisiera que ustedes canten un tema colombiano para que la gente de todo el mundo que está conectado, tenemos gente de Europa, tenemos gente de Asia, de Israel, de Chile, de muchos lugares. De modo que la gente escuche un ritmo colombiano interpretado por el dúo Los Hermanos Liscano. Amén. Bien, entonces vamos a entonar un bambuco colombiano. Es importante decir que pues, nosotros somos del Huila, de lo que se llamaría el Tolima Grande, ¿no? Y somos del municipio de La Plata, Huila. Esa es una región donde se toca mucho lo que se llama el sanjuanero, el bambuco colombiano. Y vamos a entonar una canción que tiene ese ritmo en esta hora. Señor Jesucristo, yo quiero seguir luchando para darte alabanzas, exaltando tu grandeza y brindarte un dulce canto. Señor, eres el consuelo para el que esté angustiado, devolviéndole la gracia para que viva triunfante al amparo de tu nombre. Lo que más estoy queriendo es brindarte un homenaje, pues tu Señor eres bueno y has dado la paz a mi alma, por eso quiero loarte. Honestas tromas, mi dueño. Brindarte quiero mi vida para que reines en ella. Brindarte quiero mi vida para que reines en ella. Solo y triste, en Cristo quiere salvarte y tendrá reposo tu alma por ese amor inefable del que se dio por salvarte. Señor, eres el consuelo para el que esté angustiado, devolviéndole la gracia para que viva triunfante al amparo de tu nombre. Lo que más estoy queriendo es brindarte un homenaje, pues tu Señor eres bueno y has dado la paz a mi alma, por eso quiero loarte.
Brindarte quiero mi vida para que reines en ella. Brindarte quiero mi vida para que reines en ella. Colombia, esa es Colombia en la voz de los hermanos Lizcano. Eso es Colombia, qué ritmo más bonito. Bambuco dice que se llama este ritmo y qué bonito se escucha y qué hermosa conexión entre sus voces y cómo tocan las guitarras y cómo ustedes transmiten esta hermosa música que es importante que el pueblo de Dios conozca y escuche. ¡Qué bonito tema! Tiene unas frases muy bonitas. Dice, brindarle quiero mi vida para que reines en ella. Que ese sea nuestro deseo, que Dios reine en nuestras vidas, porque cuando Él reina en nuestras vidas, pues todo está en control, en completo control. Y dice, mi Cristo quiere salvarte y te habla a ti, amigo, a ti que estás al otro lado, a ti que de pronto no le has dado esa oportunidad para que Dios reine en tu vida. Dice, Cristo quiere salvarte y Él quiere consolarte. Y dice que con esa canción quiere brindarle un homenaje al Señor porque ha sido muy bueno, ha sido maravilloso. Y es una realidad, mi amor, Dios ha sido bueno todo el tiempo. Dios ha sido bueno, es bueno y seguirá siendo bueno todo el tiempo. Y bueno, que nos permite hoy estar conectado con el dúo de los hermanos Lizcano y con tantas personas de tantos lugares. Estaba viendo ahorita que tenemos ahí en línea al pastor Adán Malpica. Él es el director de la tribu carranguera y yo quiero tenerlos también en el programa a ellos. Claro que son, sí. Son también música autóctona de Colombia, es una música muy linda. Bueno, pero sigamos en conexión aquí, ahí tenemos mucha gente saludando. Sí, señor, está Nancy Martínez, dice yo tengo 41 años y era, a ver, vamos a ver, aquí está. Y crecí escuchándolos y viéndolos y aún están más jóvenes que yo. Qué hermoso, Señor Jesucristo, los guarde y los bendiga. Pero sí sería bueno que nos dijeran cuántos años tienen. Bueno, pues si no son mujeres pueden decir que cuántos. A nosotros nos cuesta decir cuántos años tenemos. No, los hombres no. A mí me cuesta decirla, por ejemplo, bueno, Daniel, la edad mía me gusta decirla siempre que yo tengo 40 años. Ahí me quedé con los 40. Bueno, ya. Ahí están, pues, mis hermanos, y cuéntenme alguito, hermano Daniel y hermano Arnulfo, este ministerio, ¿cómo nació? ¿Cómo nació el hermoso ministerio de los hermanos Lizcano? Son ustedes hermanos de sangre, parece, y ¿cómo fue eso? ¿Dónde estaban? ¿Cuántos años tenían cuando empezaron? Y cuéntenos para que la gente se impregne de esto y hoy quieran también tener un ministerio para Dios. Amén. Gracias, hermana Elizabeth. Bien, en realidad, pues, nosotros tenemos el privilegio de ser parte de una familia cristiana desde nuestra infancia. Mi padre en este momento tiene 61 años de ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Yo tengo, hermano Edgar, yo tengo 59 años, pero hace 60 años que voy a la iglesia. Porque mi madre me llevaba en su vientre cuando aún estaba... cuando aún no había nacido. Así que tenemos el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano y bueno, desde niños, desde que yo recuerdo, todo ha sido en la iglesia. Recuerdo que a la edad de 12 años fui bautizado en el nombre de Jesucristo, recibí el Espíritu Santo, amén. Y ya más o menos a la edad de 12 años comencé a tocar una guitarrita vieja que había en la casa. Comenzamos por ahí a querer incursionar en el tema, pues, de la música, dado que mi padre, pues, él tenía algún poco conocimiento de música, él tocaba un poco la guitarra, tocaba el tiple, el tiple es un instrumento colombiano, digamos, típico de Colombia, entonces, pues, él tenía algunos muy pocos conocimientos, pero esa fue como la base, ¿no?, para que nosotros pudiésemos también tomar esta línea de música. Recuerdo que nosotros vivíamos en un pueblo que se llama Villa Losada, que es al sur del Huila, y Villa Losada, Huila. Y recuerdo que nosotros, siendo una familia pequeña de siete personas, siete hermanos, y nuestros dos padres, pues éramos nueve en total,
y nosotros nos dormíamos escuchando a nuestro papá, a nuestra mamá, cantando música de los hermanos Alvarados, del trío Azad, que era un trío que se sonaba en esos tiempos. Chile. Y bueno, nosotros tuvimos el privilegio de estar en esas noches allá en el campo, inclusive porque vivíamos en una finca, pero ahí nosotros teníamos ya el arrullo, ¿no?, de toda esta música, más que todo de los hermanos Alvarado. Y así comenzó a despertarse posteriormente el deseo de servir a Dios. Y a la edad de 13, de 15 años más bien, ya yo ejecutaba un poco la guitarra. Mi hermano pues estaba un poco pequeño porque es menor que mi persona, pero ya también comenzó a incursionar. Y de esta manera nos fuimos proyectando y el Señor nos ha ido abriendo camino a lo largo de 38 años que llevamos ya con el dueto, porque oficialmente empezamos en 1982 en la ciudad de Bogotá, en una cruzada donde tuvimos allí como invitado al pastor Ramón Pérez. En ese tiempo era pastor en Venezuela y él estuvo allí, y yo recuerdo que mi hermano y yo estuvimos en ese evento, y en algún momento el hermano Ramón Pérez nos pidió que le acompañáramos una canción que él quiso cantar en ese evento que se realizó en 1982 en la ciudad de Bogotá. Bueno, hermanos, yo también quiero decir algo. Bueno, yo cumplí no hace mucho, cumplí 20.070 días. Eso dividiéndolo entre 365 equivale a 55 años. Y no, pues, bien contento de hacer parte de esta familia Liscano y de esta familia cristiana desde hace muchos años. Y sí, yo recuerdo a mi papá, a mi mamá, sonaban la música, nos dormían, nos arrullaban con la música los Alvarados. Y así fuimos creciendo hasta cuando ya quisimos tocar un poquito la guitarra. Yo no inicié con la guitarra, yo inicié con las maracas porque mi hermano tocaba con nuestra hermana mayor, Argenis. Entonces yo me hacía al ladito de ellos y tocaba las maracas. Y luego quise también tocar un poco guitarra. Así que eso es más o menos como el inicio de los hermanos Liscano ya hace 38 años. Gloria a Dios. No escuchamos nada, hermanos. Sublime,
abuela que hizo Jesucristo allá en la cruz del Calvario, cuando sus manos y sus pies fueron clavados sin compasión. Por amor hasta la muerte se humilló mi buen Señor. En prueba de amor, Jesús se entregó para darnos la vida y darnos perdón. En vano no ha sido su cruento dolor, su paz, su amor, era el Salvador. Si quieres ver la gloria del Señor, ven ahora mismo y humillado ante el altar, confiesa a Cristo. Tus pecados y maldades borrará su grande amor. Y jamás se acordará que tú fuiste un pecador. En prueba de amor, Jesús se entregó para darnos la vida y darnos perdón. En vano no ha sido su cruento dolor, su paz, su amor era el Salvador. Su paz, su amor nos da el Salvador. Hermanos, siguen cantando. De mi pueblo y mirando más allá ese paisaje, su belleza que atrae al caminante en sus tardes primaverales. Voy cantando sus maravillas y en las noches que mi voz a ti te canta, conmemora la grandeza de tu gloria. Y así puedo anunciar el gran amor de Dios que puede transformar al pecador. Thank you.
Ancianos y niños, alábele todos sus santos. Gloria, gloria al Señor por toda la anunciar el gran amor de Dios que puede transformar al pecador. Muchachos, qué lindo este tema, hermano Daniel, hermano Rodulfo. ¿De quién es la composición? ¿Esta composición era de quién es? Bueno, eso hace algunos años que el Señor nos dio esa canción. Si no estoy mal, estaba alguna ocasión por allí, por el lado de Buga, hacia adentro con un pastor. Y después de un buen desayuno, porque después de un buen dormir, un buen desayuno, llegan las inspiraciones. Entonces, el Señor nos dio la bendición ahí en un paraje así afuera, mirando todo lo que nos rodeaba en ese lugar, las nubes un poco bajas y todo ese ambiente, el sonido de los pájaros. Pues entonces salió esa canción, hermano Edgar, hace algunos años que inspiré esa canción. Hermosa, y me estoy encantado, pues, sé la palabra, de ver el ritmo, cómo lo manejas ahí. Bueno, Dulfo, haz un poco el ritmo solo para escucharte ahí.
también. Y el requinto del hermano Daniel hace unas cosas tremendas que realmente es solamente lo hace usted. Hay mucha versatilidad, pero cuando yo lo miro a usted, ese requinto se ve chiquitico al lado suyo, se ve como pequeñito. ¿Cuánto mide el hermano de estatura, el hermano Daniel? 1.80, hermano. 1.80, es alto usted el requintico, pero el requinto no está pequeño, ¿no? Ahí la más parte o menos estaba, el hombre se acopla. La parte que estaba haciendo usted donde la mano va cambiando, repita esa parte, hermano Daniel. El manejo del anillo es muy versátil usted con el manejo del anillo o de la púa, como le dicen algunos, ¿no? Sí, sí. Para esta canción, yo casi nunca uso el anillo, pero para esta canción sí me toca usar el anillo porque se requiere para poder hacer todo el manejo ahí. Qué bien. Ustedes de pronto tienen una canción de los hermanos Alvarado, que es música muy antigua. Yo amo esa música. ¿No tienen algún himno de ellos, de los antiguos, que nos cantaran un hito al menos? A ver, de pronto sí hay una canción por aquí. Bueno, antes de que empiece esta nueva canción, mi hermano Arnulfo y mi hermano Daniel, ¿la música llanera es típica de qué región de Colombia? Eso es de los llanos, de los llanos orientales y obviamente de los llanos venezolanos. Qué bien, bueno, entonces estamos escuchando diferentes ritmos. Claro. Soy el bambuco y ellos son parte de la región del Tolima, de los lados de Huila. Y ahorita escuchando música llanera y ritmos hermosísimos que hacen conexión con nuestra hermosa tierra colombiana. Y esto lleva a que las personas conozcan un poquito de nuestro ritmo. Y usted que está allá al otro lado, pues dese esa conexión. Ahorita van a cantar una canción de los hermanos. Bueno, vamos a ver si nos acordamos de esta canción. Llevar la cruz de Cristo. A veces el dolor, mas Dios nos ha provisto la senda de su amor. Concédeme, Señor Jesús, poder llegar a su mansión. Lugar de santa y plena luz, lugar de rica bendición. Divina esperanza para la humanidad, vertió en abundancia, cual luz en claridad. Concédeme, Señor Jesús, poder llegar a su mansión. Lugar de santa y plena luz, ciudad de rica bendición. Canciones que siempre están en nuestro corazón. Yo desde niño las escuchaba y qué linda interpretación de los hermanos Liscano. Sí, señor, los hermanos Alvarado y ahorita en la voz de nuestros hermanos Liscano. Para los que han entrado hace poquito, tenemos los hermanos Liscano, el hermano Daniel y el hermano Arnulfo.
Y ellos son pastores también y son hermanos de sangre y cantan ya hace 38 años. Empezaron muy jovencitos, como creo que como de 21 años, 17 años, por ahí empezaron ellos a servir al Señor en este ministerio hermoso del canto, y luego lo conjugaron con el servicio al ministerio de pastores. ¿Y cómo ha sido este trayecto con estos dos ministerios, mis hermanos? ¿Cómo ha sido? ¿Y ha sido difícil? ¿Ha sido fácil? ¿Han tenido el apoyo? ¿Cómo ha sido? Bueno, pues no ha sido muy fácil, casi que ninguna de las cosas son fáciles en esta vida, pero hemos logrado sostenernos, mantenernos. En el caso mío son 21 años que Dios me permite ejercer como pastor en este santo ministerio. Y de ahí decaímos un poco, sí, porque viajábamos mucho, hacíamos muchas giras. A pesar de ello, con mucho esfuerzo y nunca estuvimos muy cerca, a veces teníamos alguna distancia para poder hacer los ensayos, encontrarnos. Pero a pesar de eso, pues puede más como el deseo, el sentir, porque esto... Este ministerio lo recibimos de parte de Dios. En el caso mío, pues yo no cantaba. Yo recuerdo cuando estuve en la escuela, estaba preparando una canción para las madres y a mí me sacaron del grupo porque la profesora dijo que yo era el que no acoplaba para eso. Pero recuerdo que me fui en la parte de atrás de la escuela, había unos baños y no sé, eran de esos baños húmedos, corría el agua y en un espaciocito seco, me arrodillé y le dije a Dios que me permitiera cantarle. Y bueno, por ahí fue saliendo poco a poco hasta que el milagro ha sido hecho. Pero sí, ha sido una experiencia bonita trabajar en el ministerio, de saber de que hay muchas almas que necesitan la orientación, guiarlos por ese camino hacia el reino de los cielos. Entonces eso también nos ha motivado mucho de lograr tener las dos actividades o estos dos compromisos tan serios como es el canto y también la predicación de la palabra. Y en estos últimos años, no sé, 3, 4, 5 años, pues ha sido un poquito más, a ver, no tan fácil por cuanto ya uno adquiere otros oficios o, ¿cómo sería la palabra? Responsabilidades dentro del ministerio. Pero ahí, por un ladito, estamos todavía queriendo sonar las guitarras y bueno, nos encontramos ayer, ensayamos un poco y aquí estamos una vez más sonando esta música. ¡Qué bendición! Y algo muy importante. Así, sigue, hermano Daniel. Gracias, hermano Edgar. Bueno, en el caso mío, pues yo ya estoy sobre 32 años como pastor en la iglesia. Y bueno, también ha sido una experiencia linda, ¿no? Porque el Señor nos ha permitido, pues, digamos, después de algunos años, de muchos años de estar con el dueto, como dice mi hermano, viajando por muchas partes, por toda Latinoamérica, pues llegó un momento cuando pues había que pensar en cómo en establecernos, porque pues es también duro el hecho de mantener a toda hora viajando y sin tener como un lugar, digamos, fijo para uno desarrollar su vida de manera más pasiva y, digamos, con otros componentes. Entonces, orando a Dios en todo este recorrido, pues Dios, que es el que pone el sentir y que es el que hace el llamamiento, pues puso en mi corazón el deseo de que después de tantos años de estar cantando, predicando en tan diferentes eventos en Colombia y fuera del país, pues lo que el Señor me hizo sentir era que la proyección tenía que seguir en el servicio a Dios en el ministerio. Y un pastor, oficial de la iglesia fue el que me habló y me dijo: hermano Daniel, usted necesita digamos concretar su vida, lo que sigue y lo que Dios le permita, como un hombre que sirve a Dios en el ministerio, como alguien que ya tiene una experiencia, ya tiene una proyección, pero tiene que concretarla en el ministerio. Y así fue como el Señor puso en mi corazón ese sentir también, y después de orar mucho tiempo ya se abrieron las puertas. Y hace 32 años, hermano, estoy como pastor y para mí es un gozo, una alegría. Y pues obviamente mi hermano también, como lo dijo, el hecho de que él también hace parte del ministerio, pues de alguna manera nos mantiene vinculados, ¿no? Aunque la distancia es la que a veces nos afecta porque vivimos en diferentes localidades, pero no obstante el hecho de que él es pastor, yo también, por la gracia del Señor, somos pastores. Entonces vamos sobre la misma ruta
y eso hace que podamos continuar con este ministerio precioso que el Señor nos ha dado. Amén, amén, amén. Pues tremendo compromiso que Dios ha colocado en sus manos, porque son dos ministerios para servirle a Él, cantando y entregando lo mejor, porque el Señor te sirve con excelencia. Y bueno, y estando ahí al frente, en el campo de batalla, como pastores, sirviendo a un Dios que es bueno. Y qué bendición, mis hermanos. Gracias por contarnos sus historias, por llevarnos y conectarnos con esto que es un ministerio hermoso para Dios. Y es una bendición escucharnos, es una bendición conocer de sus canciones, de este gran talento que Dios ha puesto en sus manos. Y tenemos muchas personas saludando. Hay allí alguien de los Llanos Orientales. Tenemos a, John Quintero, desde los Llanos Orientales de Colombia, Villavicencio. Dios los bendiga grandemente. Hermoso ministerio donde se predica la palabra de Dios por medio de las alabanzas. Los saludan desde los Llanos. Tenemos mucha gente, también Fanny Bayona, amén, amén, Jaime Caicedo, Rosa Espinosa, Leodani. Hay mucha gente aquí saludando. Y algo bonito que admiro de los hermanos Liscano, bueno, aparte de ser pastores, también el hermano, el pastor Arnulfo, es presbítero de un área en Colombia, del distrito en Colombia. ¿En qué distrito está el pastor? En el distrito Quindío estoy administrando 22 iglesias. Ahí yo soy pastor en la Tebaida, muy cerca de Armenia, y tengo en mi responsabilidad de ayudar, dirigir, inspirar a estos pastores. Somos 22 iglesias las cuales están a cargo mío con sus pastores, y bueno, pues hago esa labor también de presbítero, hermano. Amén. Qué bendición, qué bendición. Bueno, entonces nuestro hermano Arnulfo es pastor y es es presbítero distrital en esa área. Y el hermano Daniel es pastor en Pradera. O sea, que el uno está en Pradera y el otro está en la Tebaida. Eso es como, ¿cuánto tiempo hay de diferencia de un sitio al otro? Son como 3 horas de diferencia, o sea, de viaje en carro particular. Bueno, ahí está. O sea, que cuando tenemos un propósito para Dios, así haya circunstancias de distancia, de tiempo, hay un compromiso para el Dios que nos ha puesto un trabajo. Y cuando lo tenemos, pues ese compromiso hace que no importa cómo sea la distancia, no importa qué obstáculos haya en el camino, pero se trata de cumplir lo que Dios ha colocado en nuestras manos. Y ustedes son un ejemplo a seguir, y qué bonito que Dios les ha mantenido en su ministerio, los ha sostenido y les ha dado juventud en sus años maduros, y yo sé que les va a dar mucho vigor para seguirles sirviendo, porque Él ha sido bueno. Y bueno, queremos escuchar otra canción de nuestro hermano. Pero antes quiero saludar a toda la audiencia de YouTube. Estamos conectados con Facebook y también con YouTube. A ver si el moderador aquí nos coloca algunos saludos que están entrando de YouTube. Tenemos aquí al hermano Severo Adame, excelente música colombiana para la alabanza del Señor. Asdrúbal Mosquera también, qué bendición escuchar esa música. Tenemos también acá abajo, desde República Dominicana, lo están escuchando, hermanos Liscano. Dios los bendiga a todos ustedes desde Santo Domingo, República Dominicana. Eli Ortega Gaona desde Puerto Romero, Boyacá. Entonces sigamos escuchando porque la gente está muy contenta. Señor, y mándenos ustedes de expresiones de cariño para este ministerio. Mande sus corazones, mande sus manitas, mande un saludo especial para este hermoso ministerio que hoy tiene conexión con Abriendo la Puerta de Nuestro Corazón. Darte gozo inefable y glorioso final. Hay caminos que
parecen ser derechos, pero su final son caminos de muerte. Caminante, hoy es el tiempo, mira cuál sea el buen camino para andar por él y hallará descanso tu alma. Cristo es el único camino que conduce al reino celestial. Camino donde muchos han llegado y sus almas han lavado con su sangre carmesí. Venid, caminemos en su senda y hallaremos vida eterna en el reino celestial. Parecen ser derechos, pero su final son caminos de muerte. Caminante, hoy es el tiempo, mira cuál sea el buen camino para andar por él. Y hallará descanso tu alma. Cristo es el único camino que conduce al reino celestial. Camino donde muchos han llegado y sus almas han lavado sangre carmesí. Venid, caminemos en su senda y hallaremos vida eterna en el reino celestial. Hermoso tema, mi amor, completamente evangelístico. Sí, lindo tema. Un tema muy hermoso y los arreglos en el requinto, las voces. Siempre me ha gustado mucho la forma en que cantan los hermanos Liscano. La voz del hermano Arnulfo es una voz que se distingue muy bien siempre, una voz alta. Y también la voz del hermano Daniel es una voz muy bonita, ante todo una segunda muy... es como un barítono, ¿no? Una voz muy linda la voz. Amén, sí, claro que sí, que sus voces se conjugan perfectamente. Y yo digo, pues, mi amor, tantos años de ministerio cantando juntos. Ya es una copla, me imagino que ya no importa que haya tanta distancia, porque ya se conocen muy bien. Eso es como cuando ya uno se casa y lleva tantos años de casado. Sí, 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 sí. Bueno, y este tema que dice, Cristo es el único camino que conduce al reino celestial. Y es una realidad. Todos esos temas llevan un mensaje cantado, un mensaje que llega al corazón de las personas que los escuchan. Así que apropiese de ellos en esta hermosa tarde del viernes. Nosotros estamos aquí desde Rancho Cucamonga, California, y nuestros hermanos Liscano están desde la ciudad de Cali, Colombia. Y a usted que apenas de pronto está entrando, nuestros hermanos Liscano tienen un ministerio lindísimo como pastores, pero también como músicos. Ellos le sirven al Señor cantando hace 38 años. Han dedicado su vida a un ministerio para Dios y esto ha sido bonito. Y queremos saludar pues
ustedes a quienes están allí súper pendientes. Y saludamos a Jorge Mendoza Ordóñez y dice de saludos desde el Perú. Ay, gracias, mi hermano, por estar conectado y por estar allí súper pendiente. Y tenemos a Severo Álame también desde Barranca Bermeja. Y qué bendición por todos ustedes que están allí. Mis hermanos, cuéntenme, pues yo me están diciendo 50 tantos años de ministerio. Y bueno, y aquí vamos a ver si trato de conectar y a ver si mi esposo tiene algo para tocar un momentico mientras que miramos qué pasó, que perdimos a nuestros hermanos, a maybe ya vienen por ahí en camino otra vez. Y aquí estamos y ellos han servido al Señor en su ministerio como cantantes, como pastores. Y aquí tenemos una muy linda audiencia en esta tarde que está súper pendiente de este hermoso programa. Y amor, toca algo hoy allí mientras que nuestros hermanos hacen una conexión nuevamente con nosotros. Y para hacerles algunas preguntas a ellos. Mírame, Señor, yo soy humano. Mírame, Señor, no te olvides de mí. Tú eres la esperanza de mi vida y vivo gracias a tu voluntad. Tú eres el aire que yo respiro. De mi vivir, si algo soy es solo por tu gracia, y todo lo que soy lo debo a ti. Yo dependo de ti, oh Cristo. Mi alma sola moriría sin tu amor. Tú eres el viento. Yo soy cometa y me muevo por tu gracia y tu bondad. Yo dependo de ti, oh Cristo. Necesito tu fuerza para vivir. Tú eres el camino, yo soy peregrino. De tu mano llegaré, de tu mano sé que al cielo llegaré. Bueno, este es un tema de los de Edgar Devia, ¿no? Es un tema tuyo. Amén. Y a mí me encanta, me río porque me encanta esta canción. Yo dependo de ti, oh Cristo. Mi alma sola moriría sin tu amor. Amén. Y pues viendo el ministerio de los hermanos Liscano, de los pastores Liscano, veo que Dios los ha sostenido. Ellos han dependido 100% de Dios. Amén, amén. Así es. Hermano Liscano, cuéntenos un poquito de su vida personal. ¿Son casados? ¿Cuánto tiempo de casados? ¿De cómo se llaman sus esposas? ¿Cuántos hijos? A ver, queremos escuchar un poquito de esto. Ya, hermana, gracias. Bueno, sí, yo tengo 30 años de casado con mi esposa, la hermana Gilma. Tenemos dos hijas, gracias al Señor, que pues ya son personas mayores, profesionales, que han proyectado sus vidas para servir a Dios hasta el día de hoy. Tengo una hija que ya está casada, hace como un mes se casó y bueno, han sido para nosotros estas hijas que el Señor nos ha dado dentro de este matrimonio una gran bendición, porque en el caso de mi hija mayor, que se llama Daniela, pues ella es una joven muy dedicada a Dios y también a todo el tema de la música. Nos ayuda mucho en la iglesia, organizando
los grupos musicales, el grupo de alabanza, los coros, y todo esto que es tan importante, ¿no? Para darle una proyección a todos aquellos talentos que hay en la iglesia, pero que necesita la orientación, la guía de un líder, en este caso musical. Entonces, es una bendición muy grande. Y bueno, en cuanto al ministerio, pues estamos, como ya la hermana lo mencionó, llevo 6 años en el municipio de Pradera Valle. Estamos ministrando una iglesia muy preciosa allí, muy contentos de que Dios nos respalda de una manera muy especial y viendo crecer la obra de Dios cada día, porque como dice la palabra, el Señor añade a su iglesia cada día los que han de ser salvos. Así que estamos muy complacidos porque tenemos ese respaldo de Dios y ante todo, pues, del punto de vista familiar, una familia bien estructurada y que es un apoyo y un respaldo muy grande para mí como pastor, porque mi esposa igualmente es una conferencista, una predicadora, una gran líder dentro de la iglesia. Así que estamos bendecidos por Dios. Amén. Amén. Hermano Arnulfo. Sí, señor. Bueno, claro que sí. 21 de agosto siempre es nuestro aniversario con la Nancita. Llevamos 27 años de casados. Y yo siempre aconsejo a los solteros que se casen en agosto. Pues es el mes de los vientos y el matrimonio va como más rápido, el asunto es mejor. Siempre aconsejo que se casen en agosto, hermano. Entonces, y el Señor nos ha dado la bendición de estos 3 hijos. La Susi está casada ya hace 4 años, vive en Bogotá, también ellos son pastores en una de las iglesias en Bogotá. Y tengo mis otros 2 hijos, Margie Catherine y Arnold David, sirviendo en la iglesia. Son tremendos músicos también, sirviendo en la alabanza dentro de la iglesia. El hijo con la guitarra, con la batería. Mi niña, la otra hija, Margie Catherine, ahí en la iglesia, ella ejecuta el piano, la batería. También el violín, le encanta tocar violín. Y bueno, pues Dios nos ha bendecido con esta esposa y estos hijos. Y eso es el complemento, creo, ¿no? Una relación con Dios bien y un hogar bien establecido. ¿Para qué más? Pedirle a la vida. Amén. Se vive alegre, contento, gozoso. Solamente hay sonrisas. Y yo le decía estos días a algunos hermanos, para eso Dios nos hizo los dientes. Para mostrarlos. Amén. En el hogar, en la casa, en la familia. Dentro del hogar, nuestros dientes deben notarse, verse continuamente. Y eso hace de la familia algo especial. Le enseño a mis hijos, muestren los dientes aquí dentro de la casa, del hogar. Es bonito. Entonces, una felicidad y doy un saludo muy maravilloso a la Nancita, que debe estar también en la Tebaida con los hijitos ahí atentos. Amén. Amén. Pues qué bendición escuchar esto. Ay, agosto, sí. Agosto, hermana, por favor. Agosto, el mes. Nosotros dijimos que noviembre, ¿no? Sí, señor. Pues aquí está, pues, nuestros hermanos Liscano, el hermano Arnulfo tiene... Es casado con la hermana Nancy, sus hijos todos sirven al Señor y qué bendición. Y nuestro hermano Daniel es casado con la hermana Gilma y bueno, y también un hermoso hogar con hijos que sirven al Señor. Y ahí está pues el consejo de nuestro hermano Arnulfo, él dice... Bueno, pilosos, con que se casen en agosto, que es el mes de los vientos en Colombia, en ese mes creo que se elevan las cometas y las cosas se funcionan, él dice, como mejor. Y que muestren los dientes más rápido pasa todo bonito. Eso sí, y sonreír, porque de verdad que sonreír trae alegría al rostro y embellece, trae juventud. Ría, sonría, porque Cristo te ama. ¡Qué bendición! Sí, señor, hay que sonreír y regale una sonrisa a sus seres queridos. No esté enojado todo el tiempo, no arrugue su cara todo el tiempo, porque nos trae arrugas, no queremos arrugas. Si usted se ríe, va a estar más bonito. Así bueno, que nuestros hermanos quieren deleitarnos con otra canción. Bueno, el tiempo se nos está yendo, ya estamos prácticamente, tenemos a las 2:18 y el testimonio del hermano Daniel, que lo algo bien breve. Sí, señor, ¿no? Claro que sí, queremos llevar un testimonio que tiene nuestro hermano Daniel, pero antes quisiéramos escuchar otro tema bien hermoso de parte de ellos y luego seguimos con este hermoso testimonio. Thank you.
al son de mi guitarra, yo quiero cantarle al rey. Al son de mi guitarra, yo quiero cantarle al rey. La inspiración que yo tengo es para la alabanza de él. La inspiración que yo tengo es para la alabanza de él. Al rey, es para la alabanza del rey. Los árboles del bosque y las aves que vuelan también. Los árboles del bosque y las aves que vuelan también. Alaben al rey de los cielos con sus trinos al amanecer. Alaben al rey de los cielos con sus trinos al amanecer. Al rey, con sus trinos al amanecer. Victoriosa, alabe al Señor el Rey. La iglesia victoriosa, alabe al Señor el Rey. Porque grandes son sus proezas, pues nos hizo libres para él. Porque grandes son sus proezas, pues nos hizo libres para él. Al rey, pues nos hizo libres para él. Bendiciones, qué bonito, qué bonito. Y bueno, mi amor, es bueno recordar a nuestra audiencia que tenemos un programa. Este programa se llama Abriendo la Puerta de Nuestro Corazón. Es un programa que pensamos y creemos y estamos seguros que tiene un propósito para Dios, quien es que pone el sentir. Nuestros hermanos liscanos son ellos, han sido amigos para nosotros por años. Para nosotros hoy es un gozo tenerlos aquí, conectar con ustedes. No solamente hemos conectado con ellos hoy porque tengamos un programa y porque queramos tenerlos y porque ellos estén aquí pendientes, no, tenemos un programa con el hermano Liscano porque son nuestros amigos de años, porque tenemos a ellos en nuestro corazón y además porque queremos que el ministerio de ellos se conozca también a otro nivel, mi amor. Amén. Bueno, ellos han seguido, están, se desconectaron, pero están cargando todavía, sigamos conectándolo otra vez para que los sigamos escuchando. Amén. Porque grandes son sus proezas, pues nos hizo libres para él. Al rey, pues nos hizo libres para él. Con tambores y trompetas, démosle la gloria al rey. Con tambores y trompetas, démosle la gloria al rey. Y que suene la guitarra, regocíjese el pueblo con él. Y que suenen las guitarras, regocíjese el pueblo con él. Al rey, regocíjese el pueblo con él. Al rey, regocíjese el pueblo con él. Al rey,
regocijes el pueblo con él. Bueno, lindo tema, regocíguense el pueblo con él. Sí, al estilo, sí. Esto es una, es como una cueca chilena o, es. Bueno, es un ritmo de los ritmos andinos. Polka. Polka o cueca chilena, ¿cierto? Sí. Es algo muy bonito y buen manejo el hermano Arnulfo con su mano derecha y el requinto muy hermoso. Hermoso tema. Amén, qué bendición, mis hermanos. Les estaba diciendo ahorita a nuestra audiencia que tenemos con ustedes amistades de años, amistades de tiempos, donde hemos aprendido a apreciarles en el amor que es de Cristo, que es uno, el amor de Dios es uno en nuestros corazones. Y para nosotros hoy es un placer tenerlos hoy para que ustedes cuenten un poco de su vida, de su testimonio, porque siempre creemos que Dios tiene un propósito en lo que hacemos. Y lo que hacemos lo hemos colocado en las manos de él. Así que, mi hermano Daniel, de pronto no sé si su esposa está ahí cerca y quisiera estar con usted ahorita que usted hable su testimonio, o si lo quiere dar usted solo. Quisiera que nos hable un poquito de eso. Él nos contó un poco sobre un volumen que nació en un tiempo cuando él estuvo en prueba, cuando pasó por un accidente y estuvo en prueba, en cama, en casa por algunos meses. Y en este tiempo llegaron algunos temas que llegaron a ser parte del volumen 11 de los hermanos Liscano. Hermana Yilma, bendiciones, qué gusto verla, un abrazo a la distancia. Qué regocijo hay en nuestro corazón de ver nuestros amigos. Amén, a la distancia, sí. Qué bien, gloria a Dios. Hizo falta la hermana Nancy, ahí no la debe ella. Pero bueno, hermano Daniel, cuéntenos usted ahí con su esposa, que ya nos salude primero, y ahí nos cuentan un poquito acerca de este testimonio. Dios les bendiga, qué bueno poder saludar al hermano Edgar, hermana Isabel, después de tantos años que nos podemos pues comunicar, qué bueno, qué bendición a todas las personas que están conectadas, que Dios les bendiga grandemente y felices de poder participar del programa que ustedes tienen. Amén. Amén. Sí, hermanos, bueno, gracias al Señor por la bendición de poder tener a la hermana Gilma acá con nosotros. Y bueno, estamos comentando, sí, con nuestra hermana Elizabeth, nuestro hermano Edgar, sobre cosas que pasan en la vida, ¿no? Cosas que, pues, uno no espera, pero que suceden. Y muchas veces, obviamente, en el caso del pueblo de Dios, de los siervos de Dios, todo tiene un propósito, todo tiene una razón de ser. La realidad, hermano, es que en el año 1998, un 3 de octubre, en la ciudad de Pereira, estaba yo precisamente con otros muchos pastores de toda esa parte del eje cafetero, porque estábamos sepultando precisamente un pastor que falleció, y pues como compañero de ministerio nos fuimos al sepelio de nuestro pastor. Bueno, y estuvimos allá, estuve cantando con mi hermano, estuvimos participando de toda esa actividad un poco dolorosa, porque la pérdida de un siervo de Dios, un compañero de ministerio, pues deja un dolor grande. Recuerdo que ya regresando hacia Montenegro, Quindío, que era donde yo estaba con mi esposa y mis dos hijas, pues radicados, pastoreando una iglesia preciosa allá, viniendo bajando por toda la avenida 30 que conecta con el aeropuerto de la ciudad de Pereira, de manera sorpresiva, pues se nos atravesó un vehículo y sencillamente no tuve forma de maniobrar, porque yo venía, en este caso, transitando en una moto y no tuve la manera de maniobrar, porque fue, digamos, una salida así abrupta, inesperada, de la persona que quiso pues ponerse sobre la vía y tuve la desdicha, digamos así, de chocar de frente con ese carro. Y obviamente ese accidente fue gravísimo, porque yo caí como, volé por encima del carro como unos 20 metros, no digamos 20, unos 10 metros así, caí por allá, al otro lado de la vía. Fue un accidente muy aparatoso. Y obviamente cuando yo caí allá y quise levantarme, pues me di cuenta de que algo grave había pasado en mi cuerpo, porque no pude levantarme.
Lo cierto es que pues rápidamente los pastores que venían, otros en vehículos diferentes y otros en los carros, pues se dieron cuenta de un trancón que apareció de un momento a otro y miraron a ver qué ha pasado. Pues precisamente era el hermano Daniel Liscano que había sufrido un accidente allí. Lo cierto, hermano, es que ahí me recogieron, me llevaron a la clínica Los Rosales en la ciudad de Pereira. Y bueno, el asunto era muy grave porque yo tuve una fractura en la pelvis, se me abrió la pelvis 10 centímetros, o sea que eso produjo una lesión interna muy grave, y aparte de eso se explotó la vejiga y fueron unos traumas muy fuertes acá, digamos, en la parte pélvica, en la cadera. Los médicos, pues inmediatamente, obviamente, comenzaron a realizar pues todos los preparativos porque ellos se dieron cuenta que el asunto era grave conmigo y que había que operarme. Y lo cierto, hermano, es que pues los pastores que estaban, digamos, ya conscientes de todo lo que pasó, mi esposa, ella fue advertida muy pronto y ella vino en el transcurso de la mañana, de ese mismo día llegó a Pereira porque ella no estaba conmigo, gracias a Dios que no estaba conmigo porque a lo mejor ella hubiera sufrido también el accidente porque a lo mejor hubiéramos ido los dos en el vehículo. Pero ella llegó y los médicos le dijeron, vea señora, usted necesita que firme estos documentos porque no podemos asegurarle que la operación que hay que hacerle al señor vaya a salir bien y necesitamos que usted firme todos estos documentos. O sea, que el asunto era muy grave y en efecto era muy grave, hermano. Pero hubo inmediatamente una red de oración que se armó. Nuestro hermano misionero, el hermano Sidney Perdue, fue, digamos, notificado de la situación y él comenzó a mandar emails a diferentes partes de Colombia y de los Estados Unidos y de otros países. Y se desató una cadena de oración y de ruego a Dios por la salud del hermano Daniel, que estaba bastante, pero bastante grave allá en la clínica Los Rosales en Pereira. Así que, hermanos, el asunto es que fui operado, pues los médicos después de operarme y ya entrar como en un proceso de convalecencia en esos primeros 10 días que tuve en la clínica, ellos me dijeron, vea señor, usted tiene que prepararse porque hay la posibilidad que usted no pueda volver a caminar. Usted tal vez va a quedar en silla de ruedas porque su lesión es muy grave y el asunto es que no podemos como diagnosticar que usted va a recuperarse fácilmente. Entonces ellos dijeron, usted posiblemente va a quedar en una silla de ruedas o tal vez usando muletas de por vida. Eso dijeron ellos en una junta de médicos que hicieron y que concluyeron eso. Pero la iglesia del Señor seguía orando y obviamente todos agarrados y pegados de la mano del Señor. Y sabemos que lo que el hombre determina como un asunto ya, digamos, vamos a decir, terminal, Dios todavía sigue proyectando y Dios todavía sigue obrando. El asunto, hermano, es que yo estuve un mes, después de que fui operado, estuve un mes en Pereira, bastante grave, gracias a Dios, porque una familia me acogió. Y luego fui trasladado al municipio de Montenegro, Quindío. Seguimos orando y comencé yo a ejecutar unas terapias porque hubo la necesidad de que se nos diera una enfermera de cabecera, pues que estuviera pendiente de todo el tratamiento mío. Y lo lindo, hermano, es que de manera muy milagrosa y de manera muy progresiva, casi que pues de manera sobrenatural, comencé a mejorar, hermanos. Y yo quiero decirles que un día estaba yo precisamente un domingo en la tarde, estaba pues recostado en mi habitación y quise salir al baño y yo tenía que usar siempre las muletas o usar un caminador porque no podía moverme de otra manera. Y esa tarde, como a las 3 de la tarde, yo me levanté de mi cama y de manera inconsciente, diría yo, comencé a caminar y salí de la alcoba y salí caminando hacia el baño que estaba a cierta distancia y de pronto yo caí en cuenta, estoy caminando. Gloria a Dios, estoy Amén. Caminando. Y bueno, eso me produjo un impacto porque me di cuenta que estaba caminando sin ayuda de muletas, sin ayuda del caminador o de la silla de ruedas.
Y bueno, fue, yo llamé a mi esposa que ya estaba por ahí atendiendo a una de las niñas que estaban pequeñas en ese tiempo, y comencé yo a orar y ella se acercó y me abrazó y comenzamos a decirle gracias, Señor, porque ha escuchado el clamor, ha escuchado la súplica. Hermano, y había la necesidad de que me pusieran como una platina acá en el hueso pélvico para poder, digamos, sujetarlo y que pudiera de alguna manera, pues como lograr una mayor seguridad para esa parte de mi cuerpo. Pero resulta que visitamos un médico después de eso y él dijo, mire, señor, hay un progreso tan grande en el cierre de esos 10 centímetros que se le abrieron a usted, se le abrió a usted la pelvis, ha venido tan progresivamente cerrando de que no hay necesidad de hacerle operación, porque está en un punto que ya no necesita realmente, como se está desarrollando el progreso de recuperación y del cierre del hueso pélvico, usted sencillamente con los cuidados que tenga y con las terapias, a la vuelta de 1 o 2 meses usted va a estar completamente, o sea, el hueso va a estar en el lugar donde tiene que estar naturalmente. Así que, hermanos, eso fue algo maravilloso porque finalmente no hubo necesidad de una tercera operación porque ya me habían hecho 2 operaciones y eso, para gloria y honra del Señor, fue lo más lindo porque realmente nos dimos cuenta de que confiar en el Señor y las oraciones de tantos hermanos, de tantos pastores, de tantos siervos de Dios, fue determinante para que yo pudiera ser restaurado. A los 3 meses fue que me levanté de la cama y comencé a caminar, y de ahí para adelante el progreso fue completamente genial, fue positivo, maravilloso. El médico me dijo que yo nunca podía volver a montar en una bicicleta, en una moto, montar a caballo, no podía hacer esas cosas. Pero gloria a Dios que después de 2 años yo monto en cuanto vehículo, amén, y en cuanta cosa sea necesario, y no tengo ninguna secuela, digamos, que manifieste que tenga algún mal allí, porque el Señor puso su mano y me sanó de una manera maravillosa. Amén, amén. ¿Y por qué la audiencia no nos ayuda a darle la gloria al Señor? Y a exaltar el nombre de Jesús y a glorificar su nombre, porque Él es bueno, porque Él no nos deja solo en ninguna circunstancia de nuestra vida, y aún en los momentos más difíciles, Él tiene un propósito en nuestras vidas. Allí está, pues, nuestro hermano Daniel tuvo la experiencia de una sanidad poderosa, tuvo un accidente tremendo, pero Dios estaba en control, y es para que usted entienda que el poder de la oración es un arma poderosa, poderosa, poderosa. Si usted está en alguna circunstancia difícil, si usted está pasando por una enfermedad, si usted está pasando por algún problema, tenga en cuenta que en la oración, en la humillación, en el postrarse, en el adorar, en el suplicar, en el creer que hay un Dios soberano que tiene el poder y tiene toda la autoridad para llevarse todo aquello que nos está causando dolor. Si usted lo cree, cosas como estas son posibles. Amén. Mañana podemos estar contando tu testimonio. Así es, sí, mi amor. Bueno, y la hermana Gilma, ¿usted cómo vivió esos momentos de ese milagro? No, tremendo. Esa es una situación bastante difícil para todas las personas y, bueno, las parejas. Y el hermano Daniel cuenta, pues, prontamente todo el accidente, pero eso fue todo un proceso tremendo de mucha angustia, bueno, oración, momentos de tristeza, momentos de fortaleza, bueno, tantas cosas que suceden en eso. Él habla de 3 meses, fueron 8 meses que nos echamos en todo el proceso de este accidente, ¿no? Y, pero Dios fue muy grande, muy bueno. Yo quiero decirles algo que me sucedió a mí cuando el accidente de mi esposo. Estábamos pasando una situación económica bastante difícil. Y antesito, eso fue como unos 8 o 15 días antes, no recuerdo muy bien, pero fui a una confraternidad y, bueno, estuvimos en la confraternidad y terminado el mensaje yo pasé al altar. Estaba como triste, no siempre estoy triste, pero estaba triste en ese tiempo. Y fui al altar y le dije, Señor, mira que la niña no tiene zapatos, mira que estamos pasando una situación económica difícil, pero tú eres grande, poderoso.
tú me dijiste a mí que ibas a estar conmigo. Cuando yo me fui a casar, yo estaba orándole al Señor, Señor, si usted va conmigo, yo voy a hacer esto, porque era casarme con un pastor. Entonces, bueno, estaba orando y diciéndole todo eso al Señor, y bueno, ya terminó la confraternidad, ya nos fuimos, y como a los 8 o 15 días sucedió el accidente de mi esposo. Y para mí, pues, fue como emocionalmente traumático, porque yo dije, le estoy diciendo al Señor y le estoy orando que nos bendiga económicamente, porque no hay ni para los zapatos de la bebé. Y entonces resulta que hay este accidente donde se requiere de una cantidad de dinero, pero mira que ahí Dios hizo un milagro grande, no solamente de sanidad, sino en nuestra economía. Desde ese momento hasta el día de hoy, la economía de nosotros totalmente cambió. Dios hizo una obra maravillosa. En medio de esa situación, fueron muchas las ofrendas que llegaron, fueron muchas las colaboraciones. Bueno, fuera de oración, económicamente, la gente nos bendijo de una manera muy especial, porque fueron operaciones, fueron el hermano Arnulfo con la hermana Nancy, que nuestro corazón vive agradecido toda una vida con ellos. Ellos se hicieron cargo de la iglesia, porque el hermano Daniel no podía ministrar. Entonces, creo que esa fue su primera vez que el hermano Arnulfo está encargado de una iglesia como tal, y eso para nosotros fue de mucha bendición, porque ellos se hicieron cargo de la iglesia. Y entonces ya el hermano Daniel y yo pudimos estar en una casa solamente ahí en la recuperación de él y con nuestras dos bebés, que estaba la niña que hoy está casada, era un bebé completamente, como de unos 2 o 3 añitos. Entonces, pero lo lindo de todo esto es que fue un accidente, fue un momento difícil, pero en ese momento difícil Dios nos bendijo y nos ha bendecido. Y de ahí en adelante, toda situación que hemos vivido, tenemos la confianza y la fe, que si Dios quiere, Él puede, y Él hace todas las cosas maravillosas. Entonces, eso pasó con nosotros y con muchas personas, muchos hermanos, que tengan la confianza, que tengan la fe. No todo es para destrucción ni para acabos, no. Ahí está el Señor metiendo su mano poderosa para hacer cosas extraordinarias. Hay que creerle a Él, porque Él puede hacerlo todo. Amén. Qué bonito testimonio, y gracias por abrir la puerta de su corazón para llevar a nuestra audiencia y a nosotros este hermoso testimonio, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios y el oír los testimonios de las personas que pasan por momentos difíciles. Así que a veces los momentos difíciles tienen en su gran mayoría propósitos. Así que si usted está pasando por momentos difíciles, pueda entender cuál es el propósito de ese momento, porque mire, ese propósito trajo para ellos de pronto unión familiar, un tiempo a solas. Tuvieron quien se encargara de la iglesia y ellos tuvieron un tiempo como pareja con sus hijos, con sus niñas, y bueno, se entregaron a este cuidado, pero Dios estaba ahí en medio de ellos teniendo todo el control del asunto, y fue un control total. Ella dijo, oh, pero mira, Señor, te estoy diciendo que estamos mal económicamente y ahorita cómo va a estar esta situación. Y el Señor le dijo, no te preocupes, aquí está todo en control, y qué bendición. Pues apropiémonos de esos testimonios. Hermano Daniel, usted dijo, había un tema que nació después de todo esto. ¿Y por qué no se despide, hermana Gilma? Despídase en todos allí de una vez, porque ya vamos a cerrando el programa con esta canción. Entonces, puede despedirse y de nuestra audiencia, y cerramos con esta canción que nació después de esta prueba que ellos vivieron. Bueno, ha sido un placer, qué felicidad poder compartir con todos ustedes. Que Dios les bendiga ricamente, hermana Elizabeth, hermano Edgar, mil y mil bendiciones, los felicito por este programa. Y adelante, que todo será mejor cada día con la bendición de Dios. Amén. Amén, amén. Bendición. Siempre recordamos a la hermana Gilma y a la hermana Nancy, claro, el dúo, allá en Houston, que nos encontramos en Llamados a Impactar. Allá nos encontramos en un restaurante. También los hermanos Liscanos estuvieron en nuestra casa aquí en California. Y esperamos tener nuevamente, vamos adelante con la ayuda del Señor. Amén. Hermano Arnulfo, despídase de nuestra audiencia, hermano Daniel. Amén. Bueno, fue un gran gusto estar con ustedes. Claro que sí, muy gozosos, muy contento de haber participado en este programa tan especial. Dios los bendiga, los felicito, los admiro muchísimo. Adelante en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bien, hermano Edgar, pues ha sido una alegría muy grande haber estado en su programa, en el programa lindo y maravilloso de impacto que ustedes, digamos, realizan desde California. Y estamos muy agradecidos porque pues, ustedes nos han permitido estar en este espacio muy maravilloso. Y a cada uno de todos los hermanos y todas las personas que se han conectado, nuestro saludo afectuoso desde Colombia, desde Cali, Colombia, para todo el pueblo cristiano. También quiero agradecer aquí a mi yerno, hermano Jorge Agudelo, que nos ha ayudado aquí en todo este sistema, digamos, de los equipos y toda esta la parte técnica. Gracias también a él. Bien, vamos a entonar este cántico porque, como decíamos, en ese tiempo de mi recuperación, tuve, pues, obviamente, mucho tiempo para pensar, para orar y para recuperarme paulatinamente. Y entonces, finalmente, tuve un tiempo precioso para componer varios temas que están grabados en el volumen 11 del dúo de los hermanos Liscano. Entonces, hay una canción que también habla sobre el tema de la sanidad que el Señor hizo y es la que vamos a entonar en este momento. Amén. Pacientemente esperé en Jehová y me libró de todos mis temores. Cuando en angustia estaba mi alma, alcé mi voz al Señor en oración, invocando su nombre glorioso. Porque sabía que mi Cristo me amaba, tendió su mano y me dio la sanidad. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, que tuvo misericordia cuando enfermo me hallaba. Él me sanó, me levantó para dar fiel testimonio de Jesús el Sanador. Su poder que libró mi alma de la muerte que estuvo acechando contra mi vida queriéndola acabar. El gran poder de Dios me ha librado, ahora vivo y le doy alabanzas. Porque su mano poderosa me sanó. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Que tuvo misericordia cuando enfermo me hallaba. Él me sanó. Sanó, me levantó para dar fiel testimonio de Jesús el Sanador. Este hermoso himno es un tema que compuso el hermano después de su testimonio, después de ese milagro que Dios hizo en su vida. Los hermanos Liscano tienen, ¿cuántos volúmenes tienen? Tienen 13 volúmenes. 13 álbumes.
los cuales ustedes los pueden adquirir comunicándose con ellos y también a través de ellos están en YouTube también. Sí, señora. Así que si usted quiere comunicarse con los hermanos Liscano, el hermano Daniel, su número es 315-481-5424. 315-481-5424. Vamos a digitar el número acá en la pantalla para que las personas puedan tener el contacto. Dúo, hermano Liscano. Daniel, y el número es 315-481-5424. 315-481-5424. Ahí está. Ahí está el número, pues. Usted, si quiere, tome nota. Tome nota, tome una fotico, tome nota, tome este teléfono, téngalo a mano. Porque si usted lo necesita a ellos para algún evento especial, para alguna, no sé, alguna actividad importante en su iglesia, pues ahí está el número. Agradecemos, pues, a toda nuestra audiencia que estuvieron súper pendientes, a nuestros hermanos Liscano, los amamos en el amor del Señor, les mandamos nuestro abrazo, todo nuestro cariño, y deseamos que las bendiciones del Señor estén con ustedes y el propósito de Dios se cumpla en sus vidas. Dios les bendiga a todos los hermanos que estuvieron en YouTube, los que estuvieron en Facebook. Gracias, ofrecemos disculpas, hubo unos pequeños inconvenientes con el sonido, con la conexión, pero bueno, estuvimos con ustedes y lo hicimos de corazón. Bendiciones para todos, a los hermanos Liscano, sus familias, bendiciones.